Alright, guys, welcome back to Codes and Coffee. Okay, buenos días y buenas tardes, mi gente. Bienvenido a mi canal que se llama Codes and Coffee. Hoy vamos a arreglar un Honda Pilot. El Honda Pilot está llegando ahora con la grúa. Y lo que tiene es la llave verde, una luz que se sigue parpadeando. Aquí abrimos la capucha delantera y vamos a chequear al frente. Y esta es la caja donde está todo lo fusible. Y vamos a chequear uno de los fusibles. La que vamos a sacar es de 15 amperios. No. Vamos a ver. Oh, ahí, sí, se ve quemado. Se ve. Está quemado. Ok, so vamos a botar este que está quemado y buscar uno nuevo. Y tiene que hacer la misma de 15 amperios también. Dejan buscar una luz. Recuérdate, el fusible tiene que ser la misma que sacaste, pero yo creo que nosotros no tenemos de 15 amperios, creo que tenemos una de 20 que vamos a tratar. Ok, aquí está la caja de los fusibles y tú vas a ver aquí arriba la línea, hay una amarilla, vamos a poner la segunda, que es la que cambiamos, amarilla también de 20. Pero la quiere cambiar de ustedes, la tiene que cambiar de 15 si lo sacaste de 15. Pero esto es nomás para chequear si prende y si la luz se arregló el problema. Y ahí se pagó. Vamos a ver si prende. Y ahí está, vamos a chequear. Este es marzo de 2006. Y ahí está. Ya arreglamos el problema de la luz, la llave de la luz verde. Si algún día ustedes tienen el carro de usted o de un amigo y tienen la misma problema, ven aquí al frente, el lado del pasajero, y vas a abrir la caja donde está todo lo posible. Y la que necesita es la segunda, el amarillo, y se llama ACG, generador de corriente alterna. Y esa es la que tú tienes que And cambiar. on to the next. Entonces vamos a chequear el carro, a ver si todavía prende. Y nosotros fuimos y cambiamos el fusible de 20 a 15, porque si no se puede quemar la computadora. Vamos a ver. Okay. Here's the key. Y ahí está. Prendió. So no gaste, no llame una grúa, no gaste dinero, no te paniquea. Lo que tú tienes que hacer primero es cambiar ese fusible. Y los fusibles se puede buscar en Target, en Walmart o en Amazon por 2, 3, $5. Y ahí está. Trabajó. Y si cambiaste el fusible y nada pasa, todavía no prende. Entonces llévala a un taller para que te lo chequeen más profundo. Entonces déjame una like, subscribe para más videos y como siempre, tenga buen día y gracias.